Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos de Tierra Prometida. Hoy quiero hablarles de un tema del cual tocamos muchas veces y es la parábola del hijo pródigo, pero quiero hacer hincapié en algunos puntos, en algo que a lo mejor hemos dejado pasar de nuestros pródigos y quiero enfocarlo un poquito en nuestra lucha, en cómo la estamos llevando y lo que está pasando con nuestros pródigos, que son nuestros cónyuges, que los llamamos así precisamente por esta parábola. Entonces voy a empezar leyéndola y dice: Jesús continuó, había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Voy a hacer una pausa aquí. La primera observación es que cuando el hijo menor le dijo a su padre que le diera todo lo que le correspondía a él en vida, el padre en ningún momento se impuso, en ningún momento dijo, no, no lo voy a hacer. Creo que el padre, dentro de él y con todo el dolor en su corazón, sabía que si dejaba que su hijo se fuera, que su hijo tenía que abrir los ojos fuera de donde lo tenía todo. Porque no nos lo dice aquí, pero probablemente no era un hijo que agradaba a Dios. Entonces el padre sabía que era necesario, que tenía que salir de casa y que por tanto el padre no tenía que interponerse entre eso, que él sabía que Dios iba a hacer de este pródigo fuera de casa. Entonces, si lo ponemos en el tiempo de hoy, con lo que estamos viviendo con nuestros cónyuges, con nuestros esposos o esposas que salieron de casa, cuando dice, bueno, aquí no especifica también si es que el padre buscó al hijo o no lo buscó, no ese tiempo que él salió. Simplemente dice que el hijo menor juntó, después de haber juntado todos sus saberes, y que se fue a un país lejano, y que llevó una vida desordenada, malgastando todo lo que el padre le había dado. Si vemos en las redes sociales, está lleno también de que nuestros cónyuges están felices, están malgastando el dinero que probablemente le corresponde a la esposa, le corresponde a los hijos, y pues hasta pone frases de por qué no lo hice antes, soy feliz, me siento muy bien, todo eso queriéndole demostrar al mundo y pensando que de esa manera va a encontrar la felicidad, va a encontrar en los placeres del mundo, va a encontrar a Dios, probablemente va a llenar esos vacíos que sintió durante ese tiempo. Entonces, si lo ponemos al día de hoy, pues es como vemos al pródigo hoy en día, ¿no? Despilfarrando todo. Entonces sigo leyendo y dice, cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Entonces dice que aquí ya había gastado todo, que estaba ya sobreviviendo en donde estaba, ya tenía mucha escasez y empezó a pasar necesidad. Como les dije en un rato, probablemente el padre estaba preocupado. El padre se quedó muy preocupado porque sabía que su hijo no iba a hacer buen uso de ese dinero. El padre probablemente lo único que hizo fue orar, hincarse, pedirle a Dios que fuera al encuentro de su hijo, que lo fuera a buscar en donde quiera que éste se encontrara, que lo regresara a casa. Y porque era la mejor opción, porque el hijo no tenía otra opción más que regresar a casa, puesto que regresando a casa también hace una relación cercana con Dios, porque es el padre que lo está llamando, es el padre quien está orando. Entonces dice, hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Tengo que hacer algo.
Volveré donde mi padre y le diré: He pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre estaba aún lejos. Cuando su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo besó. En este tiempo, donde dice, tengo que hacer algo. Muchas veces nuestro pródigo se está preguntando qué tiene que hacer. Aún no sabe que el mejor camino es el regreso a casa. Pero cuesta, no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, no es algo que el pródigo quiera regresar hoy e inmediatamente esté regresando a casa. Después de que ya salió de casa, él siente gran vergüenza, siente una gran pena de decir, yo ya hice, yo ya deshice, yo me malgasté el dinero, yo no le di valor a mi esposa, yo no le di el valor a mi esposo que se merece. ¿Cómo voy a regresar a casa pidiendo una disculpa cuando siento que ya no me pueden perdonar después de todo lo que he hecho? Lo que el pródigo en ese momento está ignorando, que no es nada más el cónyuge quien lo está esperando y que lo va a perdonar, sino que es Cristo mismo quien lo va a liberar y lo va a perdonar de esas cadenas que siente de vergüenza. Pero no puede en ese momento. Voy a seguir con la lectura. Dice entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo, colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies, traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Lucas 11, 24. Justamente así es como les está pasando a nuestros pródigos. Porque este hijo menor no solamente tenía el estómago vacío cuando se vio que ya no tenía nada. No solamente era eso lo que lo atribulaba. Él también tenía un alma vacía, estaba llena de carencias. Él había estado muy seguro que ceder ante todos sus deseos mundanos lo iba a hacer feliz, y de que las leyes morales eran obstáculos, que eran un obstáculo para ser feliz. Es algo que el mundo nos dice, que muchas veces tener un comportamiento moral bueno no va de la mano con ser feliz, con tener paz. Ahora, él sabía que no era así, él se estaba arrepintiendo. Conforme aumentaba el hambre física y espiritual, sus pensamientos se tornaban hacia su padre. Y él se preguntaba, ¿realmente mi padre me ayudará si yo llego y le digo? Porque imagino que no fue fácil también para el hijo pródigo. Porque él se decía, incluso los jornaleros pues comen mejor que yo, tienen mejor refugio. Y él, me imagino que se volvió a preguntar como hoy lo está haciendo tu pródigo, tu cónyuge antes de regresar. Pero regresar con mi padre, regresar con mi cónyuge, a lo mismo, y se vuelve a responder el mismo cónyuge, el pródigo, como se respondía, no, nunca. No lo dice, pero hay que ponernos un poquito en los zapatos de ese hijo menor que salió de casa, ¿no? Y que ya se encontraba lleno de vergüenza cuando ya no tenía nada. Porque su padre sabía que eso iba a pasar. Como les dije al principio, no sabemos si realmente el padre lo buscó. Si quiso tener contacto con él, tal vez, y tal vez, de haber tenido contacto con su hijo, el hijo no hubiera tenido un quebrantamiento como lo tuvo. Porque el padre es tan amoroso y tan cariñoso que no lo hubiera dejado desquebrajarse por completo. Con esto no digo precisamente que no debes de tener contacto con tu pródigo. Muchas veces es necesario que lo tengamos, por las razones que sean. Lo que sí te puedo decir es que no trates de que el pródigo vea que tú eres buena o que has cambiado, porque todavía de esa manera es aún querer controlar la situación. Y de repente nos preguntamos, ¿pero por qué no regresa si ve que ya hablamos bien, si ya nos estamos llevando bien, si estamos teniendo a lo mejor una mejor relación?
Entonces, queremos que ya regrese. Empezamos a entrar en ansiedad, en desesperación, y queremos que el pródigo regrese. Que regrese porque le estamos regalando, porque estamos teniendo con él experiencias humanas, lejos de la casa del Padre todavía, lejos de la gracia de Dios. Y no exactamente queremos que nuestro cónyuge tenga una experiencia humana, porque precisamente él está regresando del mundo. Queremos que él regrese del mundo, por lo cual nosotros queremos que tenga una experiencia espiritual, que tenga una experiencia con Dios. Entonces, justamente así se sentía este pródigo. Él no quería regresar. Decía que ya había desperdiciado todo y se tenía que enfrentar a todo lo que iban a decir de él, lo que iban a hablar, lo que iban a murmurar, cuánto lo iban a juzgar. Y dijo, esto es imposible, simplemente no puedo regresar a lo mismo, a donde yo pensé que ya había salido. Entonces yo creo que no es fácil regresar a casa después de sentir que la gente no puede confiar en nosotros. Entonces, pero nosotros tenemos esa promesa, como bien lo dijo, el pródigo regresó a su casa. Es una promesa de Dios. Quiere decir que todo pródigo regresa a casa porque está en la Biblia y está escrito. Y una vez que hemos sido sellados con la promesa divina del Espíritu Santo, no hay nadie ni nada en este mundo que nos pueda separar del amor. Tal vez lo que no nos hemos dado cuenta es que no somos nosotras ni nuestro comportamiento las que vamos a regresar a nuestro cónyuge, a nuestro pródigo a casa. Es mismo Dios, porque es nuestro cónyuge el que está lejos de casa. Cuando digo de casa, está lejos de su Padre Dios, de su Creador, del cual Él es semejante también. Entonces, así como nosotros oramos por ese regreso, el Padre Celestial también lo desea. El Padre Celestial también espera siempre, cada mañana, y se pregunta, ¿cuándo volverá mi hijo? ¿Cuándo percibirá que yo soy su padre y él es mi hijo amado? Entonces, más que tú lo deseas, también Dios desea ese regreso del hijo pródigo. Y aún más que tú misma o tú mismo, hermano, que me estás escuchando. Porque como te comentaba en un rato, Dios no nos llama desde la perspectiva humana. Lo que le estamos regalando a nuestros esposos cuando tenemos convivencias, cuando salimos con ellos, cuando hablamos por teléfono, son nuevamente experiencias humanas. Y él ya viene de tener experiencias humanas. Y todo lo que viene del mundo, todo lo que le podamos ofrecer hoy al pródigo, un buen trato, una ida al cine, una salida a comer un helado, una comida, cualquier cosa que le podamos ofrecer, lo puede encontrar en donde sea. Pero tu esposo está invitado a vivir una experiencia espiritual a través de ti. Tú no lo vas a traer de regreso, pero sí van a ser tus oraciones quien lo lleve a Dios. Entonces, no eres tú quien regresa a tu esposo, es la gracia. Y claro que el esposo siempre regresa, porque dice la palabra de Dios en Romanos 38, 39. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, tu pródigo, tu cónyuge, está atado al amor de Dios, un amor que ningún lado va a poder encontrar. Y dice aquí que ninguna otra criatura, nosotros somos criaturas para el Señor. Entonces, si Él no ha podido encontrar esa plenitud y esa felicidad fuera de casa, no la va a encontrar en ningún lado más que cerca de Dios. No esperes que por tener una hermosa relación, una bonita relación, más comunicación con tu pródigo, puede ser que éste vaya a regresar. No lo esperes. Porque si lo estamos esperando, es que dentro de nosotros aún estamos queriendo manipular esta situación, porque nos preguntamos constantemente, pero ¿por qué no regresa si nos llevamos muy bien, si nos la pasamos súper bien aquí?
porque eso sería como caminar por las brasas de fuego. Caminas y de repente pisas y es camino seguro y te sientes bien. Y das otro paso y es como dar un paso en falso y te quemas con las brasas de fuego. Y es cuando te cuestionas nuevamente por qué no ha regresado. Y tu esposo va a regresar cuando ya sea su tiempo, porque él ya vivió el proceso que tenía que vivir. Ya no necesita buscar nada afuera. Cuando mi esposo volvió a casa, él nunca me dijo, yo regresé porque tú eres buena, yo regresé porque tú me tratas bien. Es parte de, sí ayuda, porque sí ayuda. Por ejemplo, al hijo pródigo le ayudó, que se dio cuenta que su padre lo iba a recibir con los brazos abiertos. Claro que sí ayuda, pero no es lo principal el por qué ellos regresan. Ellos regresan porque realmente ya están sintiendo fuertemente el llamado de Dios, porque hay algo que los llama a regresar a casa. Y cuando digo casa, no solamente el hogar que formó con su esposa. Cuando digo casa, es a los brazos de Dios, de su Creador. Cuando tu esposo termine ese proceso de vivir allá afuera, esa experiencia humana que él está queriendo vivir, es cuando él va a regresar. Porque mi esposo cuando llegó me dijo, yo no estoy aquí por ti, por lo buena que has sido. Yo estoy aquí porque siento que tenía que regresar, porque sentí que esto era lo correcto. Al principio no me mencionaba mucho a Dios. Poco a poco me empezó a decir, yo regresé porque siento que Dios me decía que tenía que estar aquí y era lo mejor y era lo correcto. Él en ese momento pensaba solamente en él y decía, porque es lo mejor para mí. Porque fuera de esto creo que no hay nada más. Fuera de esto creo que no tengo nada. Entonces fue de esa manera en que mi esposo regresó a casa. Con esto me despido, queridos hermanos, y recuerden que nada, nada nos separa del amor de Dios. Y en esa unión que tenemos con Dios, nos está llamando todo el tiempo, tanto a nosotros como esposas o esposos que estamos orando, como a nuestros cónyuges que se encuentran en el pecado. No dejes de orar, querido hermano en Cristo. Hasta luego.